Señores, señores, bienvenidos a esto que se llama Chef Sin Fronteras. Punto Nómade. Qué lindo día. Está fresquito, pero hay un sol que abraza, ¿no? Bueno, ya tenemos todo listo, señores. Hoy estoy contento porque voy a preparar una sopa. Hace mucho que no hacemos sopa. Y lo que voy a preparar hoy es una sopa de rabo. Pasé por la pradera que siempre me atiende espectacular mi amigo Gabriel y José, su dueño. Y me traje unas colitas de ternera que son una belleza. Están tiernitas, están fresquitas. Es una belleza esta carne. Mayormente te venden la colita de rabo así como te lo muestro. Sí, el carnicero siempre es muy amable y te lo va a cortar en las uniones para que se te haga más fácil. Esto es una colita de ternera, una colita de vaca. ¿Sí? Estas sopas suelen hacerse en el campo. Y esta sopa me recuerda al expresidente de los coches de autos antiguos de Mendoza, que una vez muy amablemente me invitó a su casa, una persona divina, y me dice, te voy a invitar a comer una sopita de cola de ternera. Bueno, una belleza. Señores, hoy un día muy especial. ¿Por qué? Porque hoy se lo vamos a dedicar a Río Negro, pero más precisamente a las grutas San Antonio Oeste y San Antonio Este. Este programa se lo vamos a dedicar a Río Negro, ahí donde vacaciono yo con mis hijos. Está mi hermana Mónica Sosa, que tiene varios emprendimientos, tiene cabañas, tiene un food trucks en la costa, en el Caribe Patagónico. Y la verdad que hablé con el municipio. Digo, realmente quiero hacerles un obsequio, quiero entregarles un trabajito hecho por Jorge Brown, por mí, por el programa, para honrar un paraíso bellísimo que tenemos en Argentina. Así que hoy vamos a pasear juntos en el segundo bloque. Van a ver todo lo que esta tierra tiene para ofrecerle a los argentinos y a los extranjeros. Señores, vamos a empezar con esta rica sopa. Estoy muy contento. Vamos a arrancar con el aceite de oliva, la portada. Yo la ollita ya la tengo a full. Es de Sabatini Home y Deco y la verdad que se calientan con tres tablitas. Ideal esta olla para hacer cocción francesa. Hay que tener cuidado cuando uno cocina con estas ollas. ¿Por qué? Porque la temperatura, una vez que el hierro agarra, no baja, ¿eh? No baja la temperatura. Entonces, un ratito antes hay que retirarle las brasas o el fuego que tenga para que siga cocinando. Bueno, en este primer bloque lo que vamos a hacer es sellar la carne y el hueso. Bueno, una vez el aceite caliente, aceite de oliva, la portada, ¿eh? Vamos a empezar a hacer como el fondo. Ahí va. Mirá si no calientan esas ollas. Y esas ollas la conseguís únicamente en Sabatini Home y Deco. Vas a ver que empiezan a gritar de la alegría las carnes. Hoy una sopa criolla de colita de ternera. Ahí va. Vamos a sellarlas bien. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle sal para que largue aún más sus jugos. ¿Y qué le voy a agregar? Panceta. Esto es un capricho mío, ¿eh? Panceta, fresca, rica. Gracias, La Pradera, por los productos impecables con los que cuento para cocinar. Ahí va. Para que entre en la cuchara. Una sopita rica para invierno. Sé que te vas a tentar. Mayormente en esta sopa criolla no le meten panceta. A mí me parece importante el sabor y la grasa del cerdo, ¿no? Para combinarlo con esta colita. Además, queda exquisito. Vamos con la panceta. A la una, a las dos y a las tres. Ahí arriba. Mirá qué bonito. Bueno, y la verdura que vas a usar queda a criterio de cada uno. Hay gente que le echa acelga, yo en este caso no le voy a echar acelga. Necesito que la panceta toque el fondo.
¡Qué rico! Se va a hacer como un chicharroncito precioso en ese fondo. Mirá, mirá qué belleza. Una belleza. Tengo cuatro colitas. Y voy a ir metiendo, voy a ir sumando. La olla es grande. La carne está fresca. Mirá lo que son estos medallones. Mirá qué belleza. Bueno, ¿qué es importante? Cuando vos lo hagas en tu casa, si no tenés este tipo de ollas, porque yo en este tipo de ollas, esta receta la puedo hacer entre una hora y una hora y media. ¿Sí? En tu casa lo tenés que hacer despacito. Vas a demorar aproximadamente 2 horas y media, ¿sí? A un fuego medio. A un fuego medio. 2 horas y media. Entonces, como yo estoy cocinando con una olla de fundición, esto se hace mucho más rápido. Encima tiene tapa. Olvídate. Bueno, la olla ya está casi llena, ¿eh? ¡Qué belleza! ¡Qué lindo! Te cuento algo. Esto son pimientos morrones rojos. Te cuento que los preparé anoche. Están muy ricos. Te cuento cómo lo preparé. ¿Te gusta, Jorrito? Vinagre, aceite y azúcar y sal. Se hace como una vinagreta muy rica. Entonces, estos están buenos, ¿para qué? Para sumarlos a un sanguchito. Esto lo podés tener en la heladera tapado con un film 3 semanas que no se van a echar a perder. ¿Sí? Esto le va a agregar un sabor distinto a esta sopa criolla. Lo voy a meter ahí enterito. Es más, los voy a guardar para el próximo programa. El sábado que viene vamos a hacer una tapa de asado rellena a la parrilla. Y esto viene al pelo para hacer unos sándwiches. ¿Ves? Y ese aceitito con ese vinagre. Ahí, que eso es sabor, ¿eh? Eso es sabor. Eso es una belleza. ¿Con qué seguimos, señores? ¿Vieron que yo le eché sal? Bueno. ¿Qué me está faltando? Para que agarre sabor. Para que agarre sabor. A ver. Tengo pimentón extra. Va pimentón extra. Tengo pimienta. Necesito pimienta. Los Ríos, señores. Sano y gourmet. La verdad, qué feliz que soy condimentando mis comidas con esto. Comino. Yo siempre... siempre, inclusive hasta la empanada, les cuento que habrá alguna señora que me puede criticar, le he hecho comino, me encanta. Mira, tomates peritas en mitades, también le vamos a echar. ¿Qué más? Tenemos provenzal, sumamente necesario. Bueno, vamos para la ollita, vamos para allá. Y vamos a empezar a condimentar esta olla preciosa de Sabatini. Qué belleza, ya lo estoy viendo, ¿eh? Mirá, provenzal. Esto es salud, ¿eh? Esto es salud. Provenzal. Comino. Unas 3 cucharadas. Ahí va. Pimienta blanca. Sumamente necesaria. Unas 2 cucharaditas. Y por último, pimentón extra. Bueno, hoy desde Mendoza, dedicándole nuestro trabajo y nuestro tiempo, con muchas ganas y con mucho amor, a las grutas San Antonio Oeste y San Antonio Este. Un cariño grande a mi hermana. ¿Saben lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a un corte. Yo quiero seguir sellando esto. Lo que dure el corte es lo que va a durar el sellado de estas carnes. Y cuando volvemos, vamos a seguir cocinando, vamos a seguir cocinando esta rica sopa criolla de cola
de res, le suelen decir algunos. Cola de ternera, le vamos a decir nosotros. Una rica sopa criolla de colita de vaca, si quieres hacerlo más simple. En cámaras, mi amigo, el señor Jorge Brown, haciendo un trabajo precioso. Detrás de cámaras, el señor Sebastián Araya. Yo la verdad que feliz. Señores, los siguientes auspiciantes hacen posible esto que se llama Chef Sin Fronteras. Nómade, junto al Grupo América, junto a Sur Medio, junto a los 8 canales que nos ven de Chile, 50 canales que nos ven de Argentina. Estamos muy contentos. Hoy vamos a comernos una rica sopa. En el segundo bloque vamos a mostrarles, prepárense, lo que es un paraíso argentino, ¿sí? Y en el tercer bloque viene Christian Bach para hablar de mallas y camperas. Gracias, mucho para hoy. ¿Sabés dónde estoy? Vení. En MAC, Mallas y Camperas, donde encontrás las mejores camperas de Argentina. Buenos Aires 61, ciudad. No lo puedo creer, mirá, fíjate, más de 1000 modelos de campera de todo tipo. La mejor calidad argentina en camperas, MAC, Mallas y Camperas. Buenos Aires 61, de ciudad. Yo ya tengo mi invierno equipado en MAC, mallas y camperas. ¿Y vos? Miguel Belcel y Chino Volpato ahora son Miguel y Chino en banda. Este 27 de junio, 21 horas, en el Auditorio Ángel Bustelo. Conseguí tu entrada en Viva Ticket. Produce Pardo y Sparkling Producciones. Muchos de los modelos que trabajamos de estufas traen el famoso derivador de calor. ¿Qué es el derivador de calor? Nosotros en la estufa tenemos la salida principal del humo, que estos caños salen hasta el exterior. El derivador de calor, la función que cumple es transmitir el calor de la estufa a otro ambiente. Para esto, con las aberturas que tiene la estufa, yo puedo agarrar un codo en este caso, conectarlo a la estufa y por acá no va a salir humo, sino calor. Cualquier duda, no dudes en consultarnos por WhatsApp 261-774-0355. Te esperamos. ¿Te estás preparando para las vacaciones? En Umbral Marroquinería tenemos el mayor surtido en valijas y bolsos de viaje. Y para que no pase frío, busca tu gorrito y tus guantes. Tenemos hasta un 50% off en productos seleccionados. No te lo podés perder. Encontranos en nuestras 6 sucursales. Umbral Marroquinería. Todo para este invierno. Ponele más ajo a tu vida. En Mendoza, la naturaleza nos da salud y sabor a través del ajo. Crece con agua de montaña, sol persistente y cuidado por manos curtidas. Un ajo diario previene enfermedades. Hay ajos picantes, dulces o aromáticos para maridarse con carnes o verduras. Ponele más ajo a tu vida. Javier Guevara Antigüedades. Compra floreros firmados de los siguientes autores: Lalique, Daunancy, Müller, Galé. Esculturas de bronce. Javier Guevara Antigüedades. San Juan 1538 y local 45, pasaje San Martín, ciudad de Mendoza. Teléfono 261-650-7658. Visítanos en Facebook e Instagram.
Las mejores decisiones se toman en épocas de crisis. La naturaleza mucho más cerca de lo que imaginaste. Complejo Adorable Puente. Envíanos un WhatsApp durante las 24 horas al 261-6645-709. Cosas imposibles. Tierras al alcance de todos. Multirepuestos. Gran variedad en levantacristales nuevos o reparamos el tuyo. También te ofrecemos la instalación. Espejos completos o el despiece del mismo para reparar el tuyo. También te lo puedes llevar instalado en tu vehículo. Cristales homologados para tu automotor, instalados en el acto. Gracias por elegirnos. Multirepuestos. Solo calidad, solo nuevo. NSK Diseño y Carpintería. Trabajos con la mejor calidad en productos para que tu lugar quede único. Nuestros trabajos son con instalación incluida. Diseños en 3D al contratar tu trabajo. Presupuestos en todo Mendoza sin cargo. Tu trabajo garantizado. Llámanos al 0261-5459-873 o 0261-7059-700. Termotanques Millennium, única fábrica en Mendoza de termotanques. Termotanques Millennium, el mejor servicio postventa. Únicos con garantía de 10 años. Termotanques eléctricos y a gas. Para hogares y para lugares de alto consumo de agua caliente, tenemos calderas hasta 450 litros. Adquirilo en los mejores comercios de Mendoza y en nuestra fábrica, Termotanques Millennium. Ventas por mayor y menor. La esquina de Millennium te brinda una amplia gama de productos, asesoramiento personalizado y el mejor servicio postventa. Ventas por mayor y menor. La esquina de Millennium. Todo, todo para tu hogar. Aislante Soropel presenta poliestileno expandido, paneles de chapa con telgopor, Easy Chap, losetas para techos Oroblock, Easy Panel, membranas, aislación térmica, medias cañas. Aislante Soropel, somos fabricantes. Montecaseros 2250 Ciudad. Tiene indicación geográfica para el aceite de oliva virgen extra. Ahora, a los beneficios del consumo de aceite de oliva para nuestra salud, le sumamos un sello que es garantía de calidad. Demuestra que cuenta con cualidades de excelencia que nos posicionan por tener el mejor aceite extra virgen de América. Elegí calidad. Elegí aceite de oliva virgen extra con indicación geográfica. ¿Sabías que Mendoza cuenta con la producción de duraznos más importante del país? Nuestra provincia representa casi el 70% del total de la producción nacional. Nuestro durazno es un producto de excelente calidad y, ante todo, libre de conservantes. Deshidratados los ríos. Mendocino, sano y gourmet. Orégano, ajo molido, triturado y en escamas. Perejil, provenzal clásico y criollo. Chimichurri clásico y criollo. Producidos con cultivos del Valle de Uco, regados por aguas del deshielo. Señores, segundo bloque, yo sacándole filo a mi cuchillo. Bueno, ¿con qué seguimos con esta sopa criolla de colita de ternera? Tomate perita. Ahí, que tenga presencia, ¿ves? Ahí va. Tomate perita fresco, recién cosechado de las fincas mendocinas. El mejor tomate perita, señores,
del mundo lo tenemos los mendocinos. Una tierra fértil para todo lo que es productos regionales, ¿eh? Una maravilla. Ahí vamos. Bueno, qué linda receta. En serio, cómo me gusta esta receta. Estas recetas a mí me vuelven loco. Me traen a mi vieja, a tu vieja, Jorgito, ¿no? Que cocinaban en el patio con fuego. Este patio tiene mucha historia. Al menos en mi vida tiene mucha historia. Bueno, las cebollitas, ahí va, ¿eh? Así. Tienen que ir así las cebollas, porque se van a... Con el mismo fuego, esos gajos van a quedar de este tamaño, mirá. Van a quedar así. Entonces en la sopa queda precioso. Queda con una presencia bella. Bella. Ahí vamos. Metemos una cabezona más. Ahí está. Ok. Ahí vamos. Estoy entusiasmado. Qué lindo que es cuando cocinás entusiasmado, ¿no? Cuando hay una receta que te gusta, que la disfrutás. La zanahoria lavada, la quiero de ese tamaño. Decime si cuando tomabas la sopa de la abuela o de la mamá, las zanahorias no tenían este tamaño, ¿no? Bien cocinaditas, bien ricas, como corresponde. Ahí va. Mirá qué belleza eso. Bueno, ¿qué tengo? Tengo choclo. Choclo fundamental en una sopa. Casi se me escapa. También recién cosechadito. Va a tener su presencia. Y te cuento algo, que tengo una vecina a la que amo, junto a su esposo, Celia y Pichi, el Rubén, la familia Ubiler, de acá, de Colonia Segovia. Vos sabés que esta receta me trajo a ellos. Ellos son criollos, son lindos, les gustan las comilonas en familia. Mirá, camote. Ahí vamos con el camote, ¿ves? Así lo quiero el camote, mirá qué belleza. Con piel y todo. Y recién el Pichi andaba caminando acá por la cuadra y le digo, Pichi, ¿tenés ganas de comer una rica sopa de rabo? Me dice, Javi, es mi comida preferida. Tengo en el freezer, me dice, tengo dos colitas ahí para hacerme una sopita en cualquier momento. No, le digo, Pichi, yo te llevo tranquilo la sopa, hoy te invito yo. ¿En serio? Me dice, sí. Hoy te invito yo, vecino. Bueno, esa olla está preciosa hasta que explota. Papines cortados a la mitad, así, como vienen. No, esa olla está que explota, es una belleza. Es la olla de la abundancia, la olla de Sabatini, ¿eh? Mirá qué lindo eso, mirá qué bonito. Bueno, y yo feliz de poder compartir una ollita de comida con unos vecinos que me acompañaron en un tiempo difícil. Celia, una divina, una mujer que amo, que la amo como si fuera mi mamá. Así que va para Celia esta receta. Ahí va, mirá qué belleza eso, ¿no? Qué locura. Javi, ¿el caldo en qué momento? Señores, ¿saben qué? Voy a dejarlo 5 minutos, que es lo que dura el video que ha preparado Jorgito Brown, ¿sí? Con la voz en off mía, para que ustedes conozcan un paraíso argentino que de verdad no tiene nada de desperdicio. Podés ir al camping, podés ir a hotel de 5 estrellas, podés ir a cabañas, tenés una oferta gastronómica preciosa, pero por sobre todo, es un lugar donde te despojás de todo, te olvidás del mundo, te compenetrás con la playa, con la naturaleza, con los pájaros, con el mar, y es un renacer cada vez que vas. Así que ahora sí te presento un lugar
que seguramente muchos conocen y otros no. La idea es que se tienten y que vayan a ver el avistaje de ballena que empieza desde julio a octubre en este paraíso llamado Argentina, señores, Río Negro. Bienvenidos a las grutas San Antonio Oeste y San Antonio Este. Experiencias náuticas y terrestres, fauna marina, buceo, salinas, safaris y gastronomía en conexión con la naturaleza. Las grutas San Antonio Oeste y el Puerto del Este se encuentran ubicados a 1290 kilómetros de Mendoza capital y es el contexto del Área Natural Protegida de Bahía San Antonio, sobre la costa del imponente Golfo San Matías, un sitio de gran cantidad y calidad ambiental, en el que la naturaleza marina y los fenómenos atmosféricos y oceanográficos crean un paisaje de singular belleza, acompañados de una amplia oferta cultural y gastronómica. Lo que caracteriza a las playas es la calidez y la transparencia de las aguas de la Bahía de San Antonio, ya sea en las animadas playas del centro o en sitios alejados, agrestes, donde cada una de sus costas presenta distintas particularidades que las hacen únicas y acompañadas por paredes de acantilados, bancos de conchillas y piedras coloradas. En los tres centros urbanos que comprende el municipio de San Antonio, se abren diversas opciones de alojamiento, como hoteles, aparoteles, residenciales, hostels y casa de alquiler temporario, departamentos de alquiler temporario también y campings. La belleza de sus playas se conjuga con los frutos de mar que el Golfo San Matías atesora con abundancia. Llevarlos a la orilla es tarea de buzos, marisqueros y pescadores artesanales que llegan a los restaurantes de las grutas San Antonio Este y San Antonio Oeste a pocas horas de ser extraídos de las profundidades para transformarse en deliciosos platos en las manos de un grupo de chefs y cocineros que conocen todos los secretos para extraer lo mejor de sus propiedades. En cuanto a las opciones náuticas, una propuesta para todos quienes disfruten de la naturaleza en estado puro y salvaje es el avistaje de la fauna marina, donde las embarcaciones transportan a los pasajeros en una aventura que puede extenderse hasta 2 horas, coexistiendo con delfines comunes, delfines nariz de botella, aves marinas y majestuosas ballenas franca austral en los meses de julio a octubre de cada año. Además, se luce en nuestro Golfo el parque submarino más grande de Sudamérica, donde experimentados buzos conocen un lugar lleno de vida marina al sur de las grutas, con 5 buques hundidos. Los tips destacados, opciones de excursiones terrestres que te conectan con la belleza y el misticismo de las salinas del Gualicho y Fuerte Argentino. Cava submarina, algo increíble. En las profundidades de las grutas, los vinos producidos en las fincas patagónicas son introducidos en cavas de acero inoxidable en el lecho marino. A su vez, los municipios de San Antonio, Viedma y Sierra Grande vienen trabajando en conjunto para conformar un corredor turístico que incluye los destinos turísticos de Viedma, El Cóndor, San Antonio Este, Las Grutas, Puerto del Este, Sierra Grande y Playas Doradas, con un total, escuchen bien, de más de 200 kilómetros de playa para disfrutar. Señores, esto es Las Grutas San Antonio Este y San Antonio Este, tierra río negrina, para disfrutar de punta a punta. Thank you.
Bueno, qué belleza, ¿no? Río Negro, tierra bendecida, señores, qué costa maravillosa, qué video más bonito. Te dieron ganas de salir, ¿no? Te dieron ganas de pasear. Bueno, mira, la cabeza de ajo, como lo hacía mi vieja, así entera, entera. Javi, sí, así se hacía antes. Ahí, limpiamos un poquito, quiero dos cabezas de ajo enteras. Quiero tres, a mí me encanta. A mí el ajo hervido me encanta. Y en sopa, mi vieja mete los dientes de ajo con piel y todo y quedan riquísimos, quedan más fuertes. Ahí va, voy a... Ahí vamos. Lo quiero ahí. Y mira, rapidito, antes de irnos al corte te cuento algo. Tengo un zapallito, acá al rescoldo. Viste que el zapallito... Guarda que está caliente, hermoso está. Ahí va. Viste que el zapallito dura un poquito más para cocinarse. Bueno, ¿qué hice yo? ¿Qué hice? Lo puse el rescoldo, ¿sí? Capricho de cocinero, si querés llamarle. ¿Eh? Ahí. Entonces ahora va a ser mucho más fácil que eso se desarme. ¿Y sabés qué? Me decís, Javi, no le sacás la semilla. Perdón, pero la mejor chef del mundo, mi vieja, no se la saca la semilla, así que yo tampoco, ¿eh? Ahí. Explota esa ollita, zapallo. Bueno, como te dije, la verdurita es la que tengas en la heladera. Esto es un plato maravilloso, que tiene muchísimos nutrientes. El hueso larga el colágeno, ¿sí? Un sabor extra que fue la panceta. La panceta fue un sabor extra que yo le metí, viste, que a mí me gusta romper las recetas y ser feliz con la cocina. Ahora sí, señores, después de este video hermoso que hemos visto de Río Negro, un cariño grande a todos los que pertenecen a las grutas San Antonio Oeste y San Antonio Este, a toda la gente del puerto. Bueno, a todos, un cariño gigante, a mi hermana Mónica, que la amo, a mi sobrina Lucía y a mi cuñado Carlos. Y a Juancito también un beso grande. Señores, los siguientes auspiciantes hacen posible esto que se llama Chef Sin Fronteras Punto Nómade. Hoy un día maravilloso, maravilloso. Nuestro jardín decorado por Sabatini Home y Deco. Estamos felices, gracias por estar ahí. Ya venimos, después del corte venimos y les mostramos cómo va quedando esta sopita rica. Una vez que llega a ese punto, tenés que tenerlo en tu casa dos horas y media, ¿sí? Para que quede bien tierno, bien rico y que el huesito quede pelado. ¡Ya venimos! Carpintería metálica, corte y plegados, puertas, rejas, portones, estructura, pasamanos, ventanas, barandas. 25 de mayo, 738, Las Heras, teléfono +549-261-685-5409. Maderas Misiones 4, rollizos, machimbres, álamo, pino, zoite, petiribí, paraíso, laurel, anchico, cedro, maderas duras. En general, encontranos en Río Negro 578, esquina Doctor Moreno, Las Heras, Mendoza. Taller Mecánico Mateo, servicio integral del automotor, mantenimiento, mecánica en general, afinamiento, escaneo automotriz, frenos, suspensión, tren delantero, embragues, chapería y pintura. 25 de mayo, 738, Las Heras.
En Umbral Librería tenemos todo lo que necesitas para tu oficina, empresa, negocio y para el cole. Carpetas, cuadernos y mucho, pero mucho más. Aprovechá hasta un 35% de descuento en productos seleccionados. No te lo podés perder. Encontranos en nuestra sucursal de Buenos Aires 45, Ciudad de Mendoza. Recordá, Umbral Librería, todo lo que necesitas. Javier Guevara Antigüedades compra floreros firmados de los siguientes autores: Lalique, Daunancy, Müller, Galé. Escultura de bronce. Javier Guevara Antigüedades. San Juan 1538 y local 45, pasaje San Martín, Ciudad de Mendoza. Teléfono 261-650-7658. Visítanos en Facebook e Instagram. Las mejores decisiones se toman en épocas de crisis. La naturaleza mucho más cerca de lo que imaginaste. Complejo Adorable Puente. Envíanos un WhatsApp durante las 24 horas al 261-6645-709. Cosas imposibles. Tierras al alcance de todos. La esquina de Millennium te brinda una amplia gama de productos, asesoramiento personalizado y el mejor servicio postventa. Ventas por mayor y menor. La esquina de Millennium. Todo, todo para tu hogar. Multirepuestos. Nosotros tenemos todo lo que tu auto o camioneta necesita. Todo para el automotor. Multirepuestos. Solo calidad. Solo nuevos. Única dirección. Acceso sur y paso Carrodilla. Multirepuestos. Solo calidad. Solo nuevos, acceso sur y paso, Carrodilla, multirepuestos. Deshidratados los ríos. Mendocino, sano y gourmet. Orégano, ajo molido, triturado y en escamas. Perejil, provenzal clásico y criollo. Chimichurri clásico y criollo. Producidos con cultivos del Valle de Uco. Regados por aguas del deshielo. Señores, tercer bloque y ya está Cristian y su hija ahí preparando unas camperas. Les había prometido, apenas comenzamos este programa,
dos cosas. Destacar el paisaje del sur argentino y que teníamos una visita estelar. Y yo digo que es estelar porque el flaco para mí es un artista, que es el Christian Bach. Le digo yo el Christian Bach, porque es único. Cantante, tiene una banda que es la Concubina Band, trabaja como community manager de varias empresas. Una de esas es Aeróbica y Mac Mayas y Camperas, que con éxito está haciendo su trabajo hace más de un año en esas dos empresas. Y hoy nos visita para hablarnos de todo este mundo de mallas y camperas, ¿no? En una temporada de julio que se nos viene frío. Señores, el plato, la sopita está lista, aunque no lo crean. En este último minuto que nosotros tenemos, ¿sí? Un detallito que no puede faltar. Ajo puerro y verdeo, cortado como más te guste. Esto se puede comer crudo. Qué rica verdura. Como para darle un detallito ácido en este último momento a esta sopa criolla. Le va a dar un picor importante. Un picor importante. Y un sabor inigualable. Hoy sopa criolla de rabo de ternera. Comida sana, si la hay, es esta. Todo el colágeno de los huesos, de la carne, el sabor y el caldo de las verduras queda compenetrado en este plato suculento, criollo, ¿sí? Para hacer honor a las abuelas, a las madres. Mirá lo que es esa cabeza completa de ajo. Así lo cocina mi vieja, en honor a ella y a todas las madres que lo han cocinado de la misma forma. Va esto. Bueno, señores, ya tenemos listo. Bueno, así, bien tiernito, queda la cola de ternera. Mientras más tiempo la tengas, más se va a ir ablandando la carne, ¿sí? Si lo sacás antes, la carne va a estar firme, que no significa que esté dura, va a estar firme. Recuerden que es un músculo la cola y es un músculo que se mueve permanentemente. Entonces tiene muchas fibras. Vamos al emplatado y vamos a esperar que se enfríe. Ahí vamos. Esto lo vamos a dejar tapado un par de minutos. Ahí está la cabeza de ajo, que es infaltable, el choclito. Ahí vamos. Lo he esperado a Christian Bach y a su hija con una sopa. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? El programa que viene les cuento que voy a hacer una tapa de asado rellena al horno Sabatini. Increíble la receta, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Venga para acá. Bueno, ese juguito queda espectacular. Vamos a dejar ahí reposando un ratito. No quiero quemar la mesa. Vamos a dejar acá. Ahí, reposando un ratito. Lo vamos a tapar. Unos minutitos y ahora sí voy a saludarlo. Hermano, siempre laburando. Siempre laburando. ¿Cómo va? Hola, princesa. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué tienen para tomar para mí? Porque veo que ahí están tomando... Estamos tomando, mirá. Sí. Esto es una barra especial, la verdad estoy sorprendido. Comeme un poquito de cola, ¿eh? Hoy todo con cola. ¿Qué? ¿Anís? Sí. ¿Anís? Bueno, dale. Y vámonos a la barra. ¿Cómo está mi sobrina? Miren lo que es la cara de mi sobrina. Miren qué belleza, la mamá y al papá, los dos, pero bueno. Y me agarraste con las manos en la masa, mira. Con las manos en la masa. Sí. Vení para acá, vení. A ver, contame, Cristian. Tráete tu vaso, por favor. Traigo mi vaso, vale. Hoy has venido con varias promociones interesantes. Y lo que pasa es que estamos en la antesala de este invierno que se viene fuertísimo, se viene fresco, se viene realmente picante, así que... Arranquemos. Estamos haciendo un especial de mallas y camperas. Exacto. ¿Sí? Buenos Aires... 61. 61. Se me confunde con Aeróbica, ¿viste? Que están enfrente, cruzaditos. Buenos Aires 30 Aeróbica... Buenos Aires 61, Mac Mallas y Camperas. Salud. Bueno,
Primero que nada, las chicas divinas atendiendo siempre, siempre. Tremendo, son tremendas. Sí, tremendas. Sí, sí, súper vendedores, además te atienden bien, te dan el tiempo necesario. Totalmente. ¿Cómo les ha ido con el programa? ¿Alguna anécdota, algo? No sé. No, es tremendo. Lo que pasa es que la gente se agolpa cuando ve el programa, después dice, che, tenemos el 30 de descuento, contado efectivo, la gente explota. Estás tirando una promoción y no sabemos si sigue la promoción. Obvio. Totalmente, sí. ¿Sigue? Estamos en preventa del invierno. ¿En junio? Sí, por lo cual estamos en preventa, así que pre-temporada, se puede decir. Bien, ya estamos en la temporada, hace frío. Está muy frío, sí. Así que bueno, tenés que estar preparado, bien abrigado. Y la primera que te tiro es eso, 30% de descuento con todo efectivo en cualquiera de las camperas de todo el local. Y las camperas parten a partir de los 29.990 pesos. O sea, con 30 lucas ya te da una campera, imagínate. No hace falta cruzar la cordillera. No hace falta nada. Bueno, vos sabés que me junto yo con el Sergio. Sí. Y le digo, Sergio, necesito de verdad que motivemos a la gente que se tome el bondi, que llegue hasta la calle Buenos Aires o que estacione su vehículo en la calle Buenos Aires y que no le haga falta cruzar la cordillera para comprar una campera. Lo que pasa es que tiene un costo altísimo para llegar a Chile, poder comprar una campera, olvidate. ¿Te acuerdas? Buenos Aires, ya está. Aparte, te tiré una promo que es con todo efectivo. Estás corto, querés meterle tarjeta, tenés tres cuotas sin interés. ¿Tres cuotas sin interés? Tres cuotas. Y si tenés tarjeta naranja, 5 cuotas sin interés. Repetí eso. Totalmente. Tres cuotas sin interés con todas las tarjetas bancarias. Las de pagar en noviembre. Más o menos. Y después tenés 5 cuotas con tarjeta naranja. Y si ahora tenés tarjeta de débito, no tenés crédito, con Go Débito, vos ahí tenés también 3 cuotas sin interés. ¡Qué maravilla! Bueno, a ver, algo importante, el tema de los talles. Te lo dice un gordito. No, ¿Qué tenés para mí? Sí, a ver, ¿qué has traído para mí? No, mira, traje para vos, una campera para vos. Tráemela, a ver. Luchi, a ver, pasa, mira lo que es esta campera. Esta es como para vos. Una campera. Che, Jorge Brown tiene una igual con la que anda en su moto. Sí, pero me... Es tremendo. Mirá lo que es esta campera. Mirá lo que es esta campera. Una campera que tiene un montón de onda. A ver, tenemos camperas impermeables, preparadas para la lluvia, la nieve, todo. Pero esto es con onda. ¿Sabés el precio de eso? Esto no. tiene onda. No, el precio te lo digo ya. ¿Sabés por qué? Vamos, mirá cómo te va a quedar. Esto es como para vos, mirá. Qué belleza. A ver, voy a tratar de no tocar el micrófono. No, mirá. Sí, está buena, ¿eh? Y me queda. Te queda bárbaro. ¿Qué talle es esto? Eso es XL. ¿Qué significa? ¿Que estoy gordo? No, que sos extra lindo, extra lindo. Extra lindo, ¿eh? Qué bravo que eso. Extra lindo. Sí, está buena, me la puedo. Sí, aparte, mira, tenés la micrófono. Tremendo. No sé, no me la veo, pero. Tremendo. Mirá lo que es. Me la siento muy cómoda, ¿eh? Mirá lo que es. Es impresionante, impresionante. Está buena. Muy abrigada, con mucha onda. Tenés otra, sí, por ejemplo, camperón. Mirá, te vamos camperón, a ver, Luchi. Ah, esto es para. Claro, viste, mirá. Ah, esto es otra. Mirá lo que es esto. A ver, esa me gustó. Pero ¿sabés qué me da miedo? Que yo a veces me pongo a laburar o me pongo a cocinar abrigado y la mancho, entonces me da un poquito de temor. Pero a ver. ¿Qué es esta tela? Impermeable. Totalmente. Entonces, esto por más que la manche, esto vamos, no sé si el talle, pero vamos a ver. Fíjate, M. No es el talle. Ponete la voz, dale. Pero puedo. Luchi, para el tío XL o doble XL, son 110 kilos de amor. No, ahí está. Venga, Luchi, venga. Pero mira que esto. Ah, sí, bueno, a vos te queda bien todo, flaco. Creo que esto. Flaco, escúchame. Creo que esto. Escúchame. Ese tono sobre tono que te haces. No. No seas malo. Yo estoy blanco. A ver, Luchi, a ver si voy bien. Vas perfecto. A ver. Mirá, no. Claro. A ver, mandame la capucha, que no quiero tocarme por el micrófono. Mirá. Ahí. Así, mirá. Ahí sí, no. Mira. Este no tiene. ¿Por qué sos así? ¿Por qué te elegís cosas lindas para vos y para mí me traes lo más rústico? Quiero mandarle un saludo a Silvita y a Nicole que prepararon las camperas. Yo no las había visto. Una hermosa, Nicole. Creo que eso. A ver, permitime, boludo. Quiero ser como vos. Dale. ¿Sabes? Ahí. Modelo XL. Sí, ahí ¿está bien? Extra large. Ahí. Sí. Una maravilla. Bueno, repetime por favor, y ahora sí quiero hacerte probar a vos y a tu hija esta sopita bella que te he preparado. Luchi, gracias. Gracias, mi amor. Impresionada, aparte de modelos de mujer. Sácate la campera porque vas a probar vale. La sopita. Bueno.
Miguel Belcel y Chino Volpato. Ahora son Miguel y Chino en banda. Este 27 de junio, 21 horas, en el Auditorio Ángel Bustelo. Conseguí tu entrada en Viva Ticket. Produce Pardo y Sparkling Producciones. Señores, estamos en Sabatini, Home y Deco. Y en esta temporada, mira todo lo que tienen para vos. Bien, señores, momento de emplatar. Momento de emplatar. A ver, no, Cristian. No, Mafalda, ¿eh? Sí, venga, venga. Voy a primero usar la pinza para sacar la verdura, para que quede bonito. ¿Has probado sopita de rabo de vaca alguna vez? En tu, sí, la verdad. Sí, sí, bien. La Ramona. Sí. Este caldito es una belleza. Ese caldo es lo más rico de esta sopa. Mira, ahí el tío te puso tomate, te puso zanahoria, te puso zapallo. Bueno, te vas a comer el choclo, la papa y la carne. Bueno. Mire, una clava. ¡Qué rico! Muy, muy, muy bueno. Bueno, les cuento algo. Vengan, pónganse los dos acá y nos vamos despidiendo. A ver, pon el platito acá, mi amor. Eso. Venga, acérquese, sobrina. Que más de morder una oreja al tío y a la sobrina no pasa nada. Les cuento algo. Esto se empieza por el caldo. Bien. Por el juguito. Si no sabes lo que es el caldo, sobrina. ¿Eh? Así que quiero que pruebes el caldito. Próbalo. Vos también, a ver. A ver. Muy rico. Muy rico. ¿Segura? Sí, no, a ver. Tremendo. A ver, pruebe, no sé. Tremendo. El zapallito, pruebe. Está tremendo, está tremendo. Ahí tenés un detalle, me gusta. Comiste el zapallo con las semillitas. Mm-hmm. Viste que la vieja hacía así obvio. Las cosas. Es que dejabas algo. Bajamos, no podíamos. Te amo, dame un beso. Bueno, ahí los chicos se van a quedar comiendo toda la sopa. Tírame MacMayas y Camperas. MacMayas y Camperas, Buenos Aires 61 de Ciudad Mendoza. Sí. ¿Verdad? No hace falta que. ¿Tres cuotas sin interés con qué tarjeta? Con todas las tarjetas. Con todas las tarjetas. Con todas las tarjetas. ¿Cinco sin interés? Con tarjeta naranja. Bien. ¿Pago con todo efectivo? 30% de descuento en tu compra. 30% de descuento. ¿Contado efectivo? Sí, con todo efectivo. Solamente, no con tarjeta. No, no con tarjeta. Bien, perfecto. Gracias. No, gracias a ustedes. Te amo. Un beso a la concubina. La concubina, señorar, ¿sabes? Quiero que ustedes estén tomando la sopa mientras que yo me despido. Por favor, señores, gracias por estar ahí. Un programa hermoso dedicado a Río Negro. Un cariño grande a toda la costa argentina. Gracias, hasta el próximo programa llamado Chef Sin Fronteras. Nómade. Abrazo de oso, beso de oso para todos ustedes. Dios los bendiga. Chau, chau.